Hola muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy juega el América de Cali en el Pascual Guerrero contra Millonarios. Hoy tenemos un invitado hincha del América. Él se llama Santiago. Santiago, ¿cómo estás? Pues bien, acá esperando que empiece el partido. Para mí que hoy el América gana 2-1, hacerle fuerza a ver si logran ganar. Bueno, también estoy con Juan David. Juan David, ¿cómo estás? Bien, pues esperando acá pues a que inicie el partido. Para mí hoy gana Millonarios 2-0 y pues ojalá ganen. Y estamos con Diego Amezquita. ¿Qué más, muchachos? ¿Cómo vamos? Él es hincha de Nacional, pero nos está acompañando hoy. ¿Cuánto queda hoy el partido? Bueno, yo veo el partido y veo a Millonarios, a pesar de que hubiera empatado con Cali en casa 0-0, yo veo a Millonarios ahí fuerte y le pongo un 3-1. 3-1 a favor de Millonarios, upa. Bueno, yo me voy con un 1-0. 1-0 a favor de Millonarios. Va a estar muy complicado, América va a salir con toda, pero lo ganamos. Entonces, pues nada, con toda la actitud ya va a empezar el partido. Y llegó el que era. Salud, hermano. 2-0. 2-0. Millonarios. Apenas. Empezó el partido. Antes del putazo inicial. Qué horror, me tocó cubrir un poquito. No, audio, porfa. ¿Ah? Audio. ¡Gol! Te lo dije. ¡Gol! 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 Yo pensé que el América, perro. ¡Vamos! 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 ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Marica, no lo vi! Un golazo a los 12 segundos. 12 segundos pasaron. ¡Uy, qué mal! ¡Qué golazo! ¿Quién lo hizo? ¿Iron? ¡Perrito! ¿Cómo lo colgó, socio? Iron los tiene, pero de hijos. ¡Vamos! Iron sí los tiene de hijos. ¡Ay, María! No, Neto Volpi se llama el arquero de la América. ¡Oh! ¡Ay, 1-1! ¡Ay, bueno! ¡Casi nos lo clavan! Ese parece el empezó que bueno, empezó bueno esta vaina. Está interesante, o sea, oye, con nadie nos lo clavan. No dejan ni siquiera que empecemos a hablar del video, dale, y ya gol. Y no lo vi, pero bueno. Son muy buenos jugadores, pero ahora, ¿cómo va a manejar América la presión, Santi? Tras de que empiezan con presión y los inauguran con gol. Esperar a ver si siguen atacando, pues aguantar, porque... ¿Qué más se puede hacer? Es que no lo creo. Es que nos tienen a ver, nos están cogiendo. Mire, le dieron espacio. ¡Ay, María! Buen remate. Es que no, yo siempre he dicho, a ver, yo no es que quiera pelear con Fariñez. Fariñez es bueno volando. A Fariñez es muy raro que le metan un gol por arriba. Pero es que ese muchacho no le entrenan las piernas. O sea, no le entrenan, no le hacen trabajo por debajo. A todos los goles y los meten por debajo. Le damos la bienvenida a Fabián. Fabián, ¿cómo estás? Hola. ¿Por qué tanta demora, hermano? ¿El entrenamiento? No. El oficio. ¿Cuánto quedan hoy? ¿Todavía estás a tiempo? 2-1 ganando Millonarios. ¿2-1? Sí. Listo. Nadie había dicho 2-1, ¿cierto? Yo, pero a favor de la América. Ah. Tocas que haga gol el América para que me diga gol de Franco. ¿Sí fue Franco? Ay, no, sería trágico. Uy, y no, Pedro no, nos haga gol. No fue. Pedro, fue Aristeguieta. Bueno, el asunto. Gol. Golazo. Uy. Y se acabó el primer tiempo. ¡Acabó! No, marica, nos tenías metido. Espera. Opiniones, hermano. Opiniones, hermano. Sí, muy bonito que se haya metido el gol, se atacó, pero es que nos estaban atacando de más de lo que nosotros estábamos atacando, entonces las cosas así no sé, como que el juego sí, interesante, pero no hay que permitir ese tipo de ataques, y más aún los tiros libres tan cercanos. Y es que están como a media marcha, ¿no? Millonarios no lo está dando todo, aún así lo gana, pero está permitiendo que América tenga el dominio del partido. Bueno, pues aunque no vi el primer gol, se está haciendo historia. Iron es de los goles más rápidos que él hace en su carrera y pues en Millonarios también en esta temporada. El América, nomás al principio del partido, con 10 segundos ya se dejaron descuidar.
ahí fue el gol y pues que deben en el segundo tiempo intentar remediar ese error, que presionan y que tampoco se descuiden para que no les metan otro gol. Metimos el gol 10 segundos y ya nos echamos para atrás y ya no atacamos y nos quedamos ahí. No hemos creado más ocasiones de peligro. Los Millonarios, después de, si fueron 15, 12 segundos donde metieron el gol, trataron de buscarla, pero tampoco se les dio tanto el ánimo como decir, listo, vamos a acabar de esto desde el primer tiempo. Yo le puse un 3-1, espero a ver si en verdad logran meter los otros dos goles, a ver, o se van a quedar con la mínima desde el inicio totalmente del partido. Entonces, espero a ver qué también Russo les dice. Si aguantar o ir a seguir buscando los otros goles y también esperar cómo responde el América ante eso. Bueno, entonces ya nos vemos en el segundo tiempo. ¡Ay, no, pero! ¡Ay, no, no! ¡Ay! ¡Ay! ¿Se da cuenta de esos maricas rebotes que deja el señor Fariñez? ¡Ah, santo Dios bendito! ¡Qué cosa, hombre! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, ay, ay! Ay. Por encima, no, no, cierto. Uy, no, Larry. No, no, Larry, querido. Golazo. Golazo. ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Ay, María! ¡Ay, Luis María! ¡No! De la línea. No habilita toda la vida, claro. Claro. Gol, papá. Golazo, claro. Lo habilitó toda la vida. Ya no lo ayudó a entrar. Toda la vida lo habilitó. Vamos. ¿Quién lo hizo? Ahí van otra vez. Vale. Pobrecito. Los tiene, pero revacunados. Revacunados los tiene. ¿Algo que decir? Otro gol de papá. Vamos. Objetivamente. ¡Vamos! Objetivamente no fue palo. No se les veía juego, las pocas oportunidades que tuvieron, pues las desaprovecharon y se dejaron descuidar ahí en los dos goles. Será a ver si con la llegada de Pecoso Castro, pues ahí pueden mejorar. ¿Un Kate? Objetivamente, Iron estuvo muy conectadito hoy. También hubo que la defensa del América estaba muy, muy mala. Realmente no se encontraron, ¿no? Nuestro arquero no tuvo el mayor trabajo tampoco. Pero, o sea, jugaron bien, generaron juego, que eso es lo bonito, que generen juego, que tenga la posición. Y jugaron bien, en términos generales. No me gustaron los cambios, la verdad, pero pues no fue mayor suplicio ahí en cuanto a los cambios. Aún no entiendo la forma de qué hacer el gol y meterse atrás. Creo que eso ya viene desde el banco, ¿no? De los jugadores. Entonces, pues aún no lo entiendo, pero le sale. O sea, son cosas de que, aunque sean raras, le sale. Y pues eso está bien, ganamos. Era importante ganar ese partido de visitante, bueno, todos los de visitante. Y con América, pues que en este momento está mal, esperemos que pues, mejore, porque un equipo con historia pues merece lucharla más. Yo lo que veo es que Millonarios está haciendo de visitante todo y de local está cediendo muchos puntos. Sí, entonces pues eso viene siendo bueno, pero entonces hay que empezar a sumar de local. Se empezó con Chicó, no es el mismo torneo, pero pues se ganó de local. Entonces esperar que el que sigue, que Río Negro en el Campín, pues gane. Tienen que ganar ese partido. Pues sí, porque pensemos que aquí para adelante lo que queda de torneo son equipos buenos, pero no son equipos que uno mismo pero hombre, no son equipos grandes y no se puede ganar. O sea, en teoría son equipos ganables. Un saludo a todos y no se les olvide suscribirse, compartir el video, comentar lo que quieran comentarnos, todo es bienvenido. Instagram, objetivamente. Y un agradecimiento porque hoy completamos los 400 suscriptores. Entonces, pues muchas gracias a todos los que se han unido a este canal y bueno, pues esperar crecer más. De eso se trata. Entonces, pues nada, un abrazo a todos y que estén bien. Chao, locos.